ustedes. Con ellos me quedo y se van todos, viejo. Cuéntenme la firme. ¿Se ponen de acuerdo esta tarde para elegir a María José o a Katherine? ¿Seguros? Para nada. Segurísimo, creo. Segurísimo, no. Sí, segura. ¿Sí, segura qué? Segura que no nos podemos. No, para nada. Bueno, ayer les preguntamos, creo que habla Daniela, creo que habla Leandro, creo que habla Jimena. ¿Sí? Aquí está, ¿se ponen o no de acuerdo a la hora de las votaciones? Porque hoy día, lamentablemente para ellos, lamentablemente para nosotros, se va un cantante de rojo, fama contra fama. A ver... No sé qué va a pasar. No, no conversemos la votación. Un poco advertir de que no, no se empiecen a difundir como comentarios. Nada. Tengo pesadilla. No sé, me veo en capilla, por ejemplo. Tengo mucho dolor de cabeza, frecuente dolor de cabeza y que me preocupa. Porque hay maniobras que uno no tiene que hacer. Yo creo que nos equivocamos en votaciones anteriores y ahora no tiene que pasar. Yo creo que me equivoqué con Oscar, porque a lo mejor hubieron cosas externas que influyeron en nosotros y... ¿Qué tipo de cosas? Cosas que pasaron. Yo creo que me equivoqué con Miguel Ángel, no con Oscar. Con Oscar está bien la decisión que tuve, pero con Miguel Ángel me equivoqué y lo reconozco. No sé, yo hoy día... voté por Katy, siendo consecuente debía votar por ella el día de mañana, pero no sé, yo creo que todo se ve mañana. Todo se ve hoy, ahí está Katherine, ahí está María José. En un momento más van a ser justamente ellos, sus compañeros, quienes van a tomar una decisión, una difícil decisión. Ellos siempre se quejan, es difícil, es duro, pero esta tarde nuevamente, en día viernes, se va a tener que repetir el proceso.